Bienvenidos y bienvenidas al taller online de acuarelas en casa. A nivel introducción, lo que vamos a ver en este momento son los materiales a utilizar, tanto acuarelas como pinceles, con los cuales vamos a desarrollar las distintas imágenes urbanas. Para comenzar, algo importantísimo que les quiero decir es el gramaje de la hoja. Yo lo que recomiendo siempre es un gramaje de 300 gramos, 250, si pueden, pero si tienen el esfuerzo y la posibilidad de comprar una hoja de 300 gramos, yo siempre doy este ejemplo de colocar la hoja y que no se doble. Esto es fundamental, sobre todo porque la acuarela es pigmento y es agua. Eso es fundamental. Entonces, cuando más gruesa es la hoja o más cerca está de los 300 gramos, eso es para desarrollar la pintura, es fundamental. Yo voy a mojar un poco la hoja y lo que voy a mostrar acá son los cuatro estados de la acuarela. Comenzamos por lo que es la aguada. La aguada es la acuarela en su punto de saturación de agua. ¿Bien? Por eso es que tenemos esta inclinación, que después les voy a explicar bien cómo logramos y qué ángulo queremos para que el líquido, sobre todo la primera aguada, empiece a caer, siempre pintando de arriba hacia abajo. ¿Ven cómo empieza a caer acá el líquido? Esto es la aguada, esto es fundamental para la base y lo que es todo lo que es el fondo y la materia base de lo que es la acuarela. Esto es fundamental debido a la cantidad de agua. Siempre recomendamos un secador de pelo y son unos entre 5 y 6 minutos que se seca. Después yo voy a hacer una acuarela en vivo y les voy a mostrar cómo se seca y demás. Pero para recordarles, la aguada es fundamental y siempre está saturada de agua. Por eso es que hago la salvedad de la hoja de 300 gramos. Después seguimos con el fondo, ya con un poco más de pigmento. Pigmento, recuerden que es, yo siempre suelo usar la acuarela en pomo. Tiene un poco más de pigmento, un poco más de cuerpo, digamos, que lo que es la aguada principal. Después seguimos por lo que es el café, que ahí sí ya empieza a tener un tono, digamos, de mucho más cuerpo, mucho más volumen. Esto sería, siempre doy el ejemplo de las ventanas, los balcones, las cornisas, además pintarlo con esta proporción de agua, ¿no? Que casi siempre se le dice café. Y por último tenemos lo que algunos le llaman en acuarela urbana joyería o el detalle. Yo a veces lo van a escuchar mucho de mi boca, es el retoque, ¿no? Que son pequeños toques y retoques, sobre todo de luces que se le da a los autos, a las personas y demás. Esto es directamente, el cuarto estado es directamente del pomo. Se usa un pincel, un line bastante fino. Y son lo característico de esta de las joyerías, que se saca directamente del pomo. Supongamos que tenemos la cabeza de una persona y se le hace una luz. Casi siempre es característico de esto, ¿no? En los hombros y en algún bolso, en algún detalle, pero lo importante es eso, que se saca directamente del pomo. Y con este pincel, recordemos siempre, una de las características de la acuarela, y sobre todo la acuarela urbana, es que siempre comenzamos con el uso excesivo de agua y con los pinceles gruesos. Se puede dar la aguada con este tipo de pinceles o con estos, y después vamos bajando la intensidad de agua, y lo que va bajando también es la proporción del pincel. Eso también es importante. Recuerden, siempre de arriba hacia abajo. Se comienza por la saturación de agua con la aguada, se pasa por el fondo, café, y después se termina en la joyería. Cuando menos cantidad de agua hay, se usa más pigmento, y los pinceles baja el espesor. Así que
Bueno, con esto estamos cerrando la parte de los cuatro estados de la acuarela que es fundamental para comenzar las obras. Con respecto a los cuatro estados de la acuarela que les mencionaba anteriormente, acá tenemos una obra ya terminada y lo importante de la obra terminada es que se puede ver lo que hablábamos recién. ¿Cómo comenzamos? Por la aguada, es todo este sector que se ve, en este caso es el cielo. Recordemos que la aguada con el elemento básico y simple de la servilleta también se le puede ir quitando, esto quita agua, entonces cuando uno le quita la materia del agua, el líquido, vamos volviendo al estado original de la hoja. Por eso es que hago tanto hincapié con la hoja de 300 gramos. Entonces uno le saca agua, capacidad de agua, volumen de agua a la obra y volvemos casi al estado original de la hoja. Entonces, para repasar, este cielo está todo consolidado por la aguada y después baja, siempre la acuarela baja. Doy el ejemplo de cuando uno va al parque y tiene los elementos para los nenes chiquititos que copian y copian la pantera rosa y copian un muñeco, que los nenes no se quieren salir de la línea y siempre pintan de la línea para adentro. Bueno, la acuarela es totalmente distinto y lo que hacemos es tocar un punto con el otro, tocar este sector de la cúpula con el cielo y la cúpula abajo y abajo con la nube. Entonces queda este manchón que es característico de la acuarela, si no estaríamos hablando de otro tipo de pintura. Siempre las superficies en acuarela se terminan rociando, se terminan mojando y eso hace que genere una escena, un clima urbano. Después de la aguada, lo que sigue es el fondo. Le llamamos en acuarelas urbanas el fondo y es un poco más esfumado, que puede ser todo este sector de acá, estos fondos, algunos de estos. Entonces también con servilleta ya es un poco más consolidado, pero sigue siendo algo que está relacionado a la cantidad de agua. Como tercera instancia, después tenemos el café. Café es todo, sería toda esta materialidad, sería las ventanas, sería los autos y la mayoría de la obra. La mayoría de la obra casi siempre tiene aguada, que es el cielo, y café. Eso es fundamental. Después, como cuarta instancia, usamos lo que yo le llamo retoque y algunos referentes de la acuarela le llaman joyería. Es sobre todo iluminar a los personajes, porque casi siempre los personajes están entre la sombra, luz, sombra. Esto es importante, generar este efecto, porque corta y da profundidad y da movimiento. Entonces, la joyería, volvemos a repetir, se aplica casi siempre en los hombros de las personas y en la cabeza. En este caso, bueno, tiene como una boina, así que es una combinación. Pero es un toque en la cabeza, en los hombros, como estos personajes de acá. Casi siempre sobre los capó de los autos y algún destello de luz. Lo que sí no hay que abusar, porque se nota mucho en acuarela cuando uno se encariña con el pomo blanco, que casi siempre recomendamos al pomo ponerle un poquito de amarillo, un poquito como para apagarlo, para que uno cuando vea la obra no sea como el monumento al blanco y decir, bueno, me compré el blanco y se nota muchísimo el detalle. Entonces, para bajarlo, siempre ponemos un poquito de amarillo en la paleta, que ahora en la próxima se los voy a mostrar, pero principalmente eso, que quería que vean los estados de los cuatro estados de la acuarela. Lo que son semáforos también, casi siempre se usa joyería y demás. Y algo importante, también con un pincel fino, con el line, es todo el tema de cables, antenas y demás que genera ese clima también urbano. Así que con esto quería contarles cómo se ve en la obra finalizada. Algo importante en la acuarela
sobre todo en la acuarela urbana, que lleva mucha agua, que lleva mucho movimiento, es el uso de la cinta. Como vieron anteriormente, cuando sacamos la obra original, es importante que la obra se despegue del color y de la textura y tenga ese borde blanco que cuando uno enmarca el cuadro siempre resalta la obra en sí y no se come ese medio centímetro de la acuarela. Es importante tener una buena cinta, les recomiendo esta azul, y sobre todo, algo también fundamental, es la inclinación del soporte. El soporte, digamos, que es esta madera con la hoja de 300 gramos, sobre todo para que el agua caiga en la primera aguada. Siempre comenzamos de arriba hacia abajo, ahora voy a hacer una especie de aguada, luego la voy a secar y vamos a hacer la proporción de los edificios y demás. Pero recuerden, la cinta y la inclinación para que el agua vaya teniendo su recorrido hacia abajo. También es importante algún spray con agua para mojar la hoja. Aparte de proteger la obra, algo que no les comenté es que la cinta también te deja sujeta la hoja, porque se contrae y después vuelve a su estado original. Si yo mojo mucho esta hoja, como la van a ver ahora, va a tener algunos momentos que la hoja se va a doblar y después, cuando la secás con el secador de pelo, se vuelve a tensar y volvemos a tener la hoja tal cual estaba antes. Yo le puse bastante agua para exagerarlo. Vamos a hacer una aguada. Hay pinceles de cerda mucho más suave que este, pero yo uso este pincel porque la cerda es gruesa y se puede hacer fácilmente. O sea, hay otro tipo de pinceles y otro tipo de cerda. Ven cómo va cayendo el agua, y este es un tono que está bien para una silueta urbana. No hace falta. Recuerden que hay dos o tres tonos nada más en la mayoría de las obras. Después es una conjunción de tonos y semitonos, ¿no? Estoy hablando del color. Ven que con esto está más que bien. Y también se puede quitar de algunos sectores. Y esto, una vez seco, sobre todo con el secador de pelo, que serán unos 5 minutos, vuelve a su estado, digamos, vuelve a su estado original. Una vez seca la primera aguada, lo que hacemos es ubicar la estructura de la acuarela, ¿no? Ya puede ser un edificio, puede ser una plaza, un parque y demás. Acá voy a jugar con dos cúpulas. No tengo exactamente el diagrama dibujado, a veces lo dibujo, a veces no, pero lo importante, lo que les puedo aconsejar, es que si hacen un dibujo a mano, que no empiecen, digamos, por la cúpula haciendo detalles y demás, sino que digan: el edificio va a venir, acá va a estar la cúpula, acá va a estar la entrada y acá va a estar la gente. Porque si ustedes empiezan a detallar la cúpula, se distraen con las ventanas y demás, lo peor que les puede pasar es que se queden fuera de la hoja. ¿Se entiende? Empiezan por acá, les queda la cúpula, bárbaro, y cuando quieren llegar a la calle, a la senda peatonal y demás, le quedó fuera la estructura de la hoja. O sea, la escena o el edificio se comió todo lo importante de lo que es la atmósfera, la escena urbana. Yo con esto les quiero mostrar también que hay otra posibilidad de no hacer el boceto y no hacer el dibujo, y eso me va a generar a mí que crear imágenes en el momento y ciertas pinceladas más libres, que si estuviese ya de antemano el boceto dibujado. Vamos a jugar también
con alguna cúpula vamos a mojar un poco también la hoja, esto después se puede secar. Ven que yo voy pensando alguna situación acá, capaz que me pongo este límite. Recuerden, esto es el fondo, capaz que es un poquito más más aguado. Voy a dejar algunos blancos. Esto es, recuerden que después se puede tirar agua y demás. Y voy a jugar con capaz que un perfil de un edificio más tradicional a nivel mancha, ¿no? O sea, esto es lo que quiero que se vea, ¿no? Esto puede ser una cúpula. El pincel también es grueso, redondo, así que me acompaña a mantener la proporción y la escala, ¿no? Recuerden también que esta es la primera mancha de la acuarela y siempre es un poquito más aguado. Y acá le voy a dar, recuerden que las sombras, las luces y las sombras en la ciudad vienen de muchos sectores, no es que viene de un solo lado, rebotan, hay edificios, hay vidrio. Entonces este sistema de acá, aunque a ustedes capaz que les parezca así como una feroz mancha, es importante y ayuda mucho a soltar la mano. Ustedes después van a ver cuando esto se seque que genera una textura que es bastante interesante. Y acá de este lado, otro edificio de otras características. Voy a dejar algunos blancos, después veré qué hago con esos blancos. Y en la acuarela siempre decimos que hay que evitar las líneas largas, sobre todo porque lo que hacemos es generar estos perfiles, ¿no? Estos perfiles que son capaz volutas o algunas cornisas y demás que tiene la ciudad. Acuérdense que estamos trabajando sin croquis previo, entonces es interesante porque pueden pasar otras cosas que cuando estamos pintando ya con un boceto armado, esto no suele pasar. Cuando deseas sobre la, que no sean líneas tampoco tan largas y sonsas, que tengan alguna característica, algún perfil de este tipo, ¿no? Ahora voy a mojarlo. Esta sería como una segunda aguada. Vamos a hacer unas sombras por acá. Y vamos a dejar toda esta parte de luz. Y vamos a jugar con las sombras. Esto también les quiero mostrar. A veces la sombra completa, la sombra de un edificio consolidado, es muy pesado. Entonces jugamos a cruzar esto. Y van a ver después cuando quede seco, tiene todo ese movimiento que siempre les repito, esa velocidad, ese movimiento, que es importante que lo tengan en cuenta. Y va quedando así, esto, cuando más movimiento tenga y más brazo libre, van a ver que, ahí lo voy a poner un poco de rojo también. Todo esto después tiene un secado, pero es parte de la segunda aguada, digamos, y esto nos ayuda a seguir creando y a tener algo también interesante, más allá de los bocetos preliminares. No digo que no sean interesantes, pero siempre es bueno soltar la mano con este tipo de ejercicios y bueno, después
se sacará intensidad de agua, se colocará, pero dejando también algunas partes en blanco, ¿no? Eso siempre. Después vamos a secar, les voy a mostrar cómo queda, ¿no? Estas son primeras instancias. Con todo lo urbano, las siluetas. Todo esto, después cuando seque, genera una luz y una sombra que van a poder explayarse en algunos tonos, colores y demás. A secar esto y después obviamente empiezan a ir los detalles, los blancos, los oscuros, las luces y contraluces, ¿no? Pero con esto tienen una base importante una vez que se seque. Después van a ver cómo quedan estos blancos y demás, pero con esto así podemos ir tranquilamente al secado. Ya secó la segunda intención, que recuerden siempre que viene la primera aguada y después este es un fondo urbano sin croquis previo. Eso es para mí lo importante, así que no vamos detrás del resultado, sino vamos a probar algunas texturas, algunas formas de pintar, que cuando uno tiene el boceto previo, está atado, ¿no? Va a un resultado seguro, pero por otro lado estás atado a tu propio boceto. Entonces este es un buen momento para no atarse y puede ser una obra abierta, sobre todo para ver las pinceladas y para ver proporciones, formas. Recuerden que esto ya cuando seca tiene otra impronta, ¿no? Sobre todo cuando se empieza a unir. Esto es pincelada cuando mojamos y tenemos la hoja de soporte, ¿no? La hoja húmeda y el pincel húmedo, es una pincelada con agua mojada. Cuando tenemos la hoja seca, o sea totalmente seca como estaba recién, sin usar el agua, es una pincelada en seco. Entonces estas obras suelen tener un poco de pincelada seca y un poco de pincelada húmeda. Ven como ese pequeño gesto creo que puede marcar algunas intenciones de la acuarela. Es interesante trabajar y ver los trazos, ¿no? Eso también les quería comentar. Siempre arriba, de la mitad hacia arriba, siempre se va despegando, ¿no? Se va despegando la pincelada. No es exactamente que uno hace un pináculo. El pináculo es la parte superior de la cúpula. No es que uno va exactamente con el detalle y lo va armando, sino que lo vas soltando al cielo y lo vas dejando. Toda esta parte va más suelta y más distendida porque bueno, es parte de la escena, de lo que uno quiere mostrar y demás, como estos puntos que están acá o algún ornamento, como el de recién.
Y después también podemos jugar a los contrastes de sombra y demás. Pero bueno, me gusta llamar a, digamos que es un ejercicio de una obra abierta. Y esto cuando seca se consolida también de otra forma, ¿no? Podemos resaltar también con sombras. Recordemos que la acuarela tiene su basamento en lo que es la sombra y contrasombra, la luz, lo oscuro y demás. Pero aparte de eso, también podemos jugar con estas intenciones. Tengo un gris, un marroncito tapado acá. Se van armando lo que le decía recién, ¿no? Alguna situación urbana que por el momento no sabemos exactamente qué es, pero va acompañando y va soltando siempre hacia arriba, es como que se va dejando sobre la obra. Una forma de levantar también estas pinturas. A veces puede parecer, cuando uno ve el original, siempre es más claro, pero puede resaltar bastante un turquesa, un celeste, puede levantar muchísimo la obra con algunas pinceladas, más que usar el blanco, que a veces es como una obviedad en la acuarela. Puede, el turquesa puede aplacar un poco las sombras y este tipo de toques también vienen bien, ¿no? Siempre en algunos lugares o jugando con las diagonales, ¿no? No es exactamente que cuántas ventanas, cuántos pisos hay, eso, olvídense porque este tipo de escuela de la acuarela no lo tiene como un parámetro exacto, sino que es más aleatorio y es una composición, sobre todo esta, que es una composición más, más libre, ¿no? Ven, acá es algo que se puede formar sacándole un poco de agua capaz abajo, pero se puede jugar siempre con la sombra. Es una pequeña luz que va ahí. Y de este lado. Y de este lado también. Así que este lo vamos a denominar como una obra abierta. Me parece también muy interesante para la práctica y sobre todo para soltar la mano, ¿no? Eso me parece fundamental. Recuerden siempre hacer en esta parte de abajo, del medio hacia abajo, necesitamos siempre oscurecer, que es donde están los tonos más oscuros y donde empiezan a aparecer algunos personajes también. Es donde necesitamos mayor concentración de oscuridad, sobre todo para que la obra. Lo que suele decirse es que la obra no se caiga, que esté apoyada sobre cierto basamento, ¿no? Y el basamento en este caso casi siempre es un tono oscuro. Y estas cosas también son interesantes
que aparezcan, ¿no? Que no tienen una explicación tan técnica, ¿no? Son elementos aleatorios que van apareciendo ahí, sobre todo en la parte superior. Así que bueno, por este momento yo lo dejaría ahí, lo vamos a dejar secando y después se los voy a mostrar cómo queda una vez ya, digamos, seco. En esta parte, a continuación, vamos a ver lo que es la parte más urbana, el clima y demás, la atmósfera de la ciudad, ¿no? La velocidad de los autos, la gente, la escala. Yo acá tengo unas intenciones, siempre acuarela es, recordemos que es la intención de hacer y no vamos al detalle, o sea, no vamos al detalle ni obviamente ni de marcas, ni cosas de especificaciones, ni de los autos, ni la ropa de la gente, ni nada, o sea, lo que se marca es una situación y es como tener un poquito cerrado los ojos, sobre todo hoy que es un día de lluvia. La acuarela tiene ese grado de estar cerca de lo nublado, entonces esto se va fumando, por eso es importantísimo el papel. Y ahora lo que les quiero mostrar es la parte de más movimiento, que está acá abajo, que es donde viene la gente, la velocidad de los autos y demás. Algo que hablamos siempre de acuarela es no abusar del negro, por eso solemos usar gris de paint o bajar un poco la intensidad del negro, obviamente con un poco de blanco. Lo que se hace a estas estructuras de los autos siempre es marcar lo que es la parte baja del auto, ¿no? Y las sombras. ¿Para qué? Para resaltarlo. Y se resalta, bueno, con bastante tono oscuro, eso es fundamental. Por arriba, por el costado, ahora van a ver cómo se puede mojar y cómo se va generando las sombras de los autos y los fondos. Los fondos son importantes también que sean unificados, o sea, esto yo no lo puedo dejar, más allá de que se va a secar, esto yo no puedo dejar un auto solo con su sombra, otro auto solo con su sombra y un tercer auto más con su sombra aislada. Lo que se hace siempre es tener la pincelada libre, totalmente libre, y después se va juntando con agua. Recuerden que el plano está inclinado, entonces esto va generando también movimiento proporción y demás. Vemos que, por eso les decía antes que no es importante, wow, es el auto, no sé, X, sino que ahí hay un auto, que ese auto tiene una dirección, eso sí es importante, por eso estos autos están yendo para el lado de los edificios, por eso es que le colocamos más cerca de lo que llamamos retoques o joyería. Que marcamos las luces con rojo y hacemos un pequeño destello. Y aparte de eso, siempre es importante cuando uno marca la ciudad, los autos y demás, es que puede ir, en ese sentido, pueden ir unas líneas marcando la dirección en la cual va el auto, ¿no? Ahí se va mezclando con un poco de rojo la paleta. Se usa, sobre todo en esta instancia, no colores puros, sino
Algunos llaman el tono paleta, que el tono paleta es, no se suele lavar muy seguido las paletas, entonces tienen toda esa mancha y toda esa mezcla de todos los colores, que a veces dicen, bueno, ¿cómo lograste este tono? Este tono lo levanto con agua, volviendo a la paleta original, y ahí es donde hay tonos que son oscuros, tonos que son claros y demás, y uno, depende de la situación que va eligiendo, va usando esos tonos. Pero acá también es importante tener el ritmo, la velocidad. Recordemos que la acuarela urbana también es eso, es tono, es ritmo, es velocidad, es mancha, es como pintar el ruido o la ciudad. Entonces uno tiene que tener cierta velocidad cuando pinta, y en los trazos obviamente no son exactos, son manchados, por eso es que uno tira agua y va haciendo estos movimientos. ¿Por qué? Porque después esto, cuando seca, tiene más movimiento y no es algo ya quieto, tampoco el edificio es quieto, porque siempre suele hacerle estas manchas de movimiento y demás. No es que el edificio se mueva, pero toda la pieza, toda la obra tiene cierta composición de movimiento. Así que recuerden no abusar de los oscuros, pero donde va oscuro, y es importante que resalte. Y para eso es importante colocar los fondos, ¿no? Ven que ahí se pasó un poco, pero no hay problema. Después acá vamos a colocar unos personajes. Acá sí hay una técnica debajo de los toldos, que a alguno le pondremos color, a algunos los dejaremos oscuros, pero siempre es bueno un toldo, ya sea blanco. A veces dejamos estos tres toldos, capaz que los deje así, es el blanco de la hoja, no se toma después un color blanco y se vuelve a pintar en blanco. En la acuarela no se suele hacer eso, nada más que algún pequeño detalle. Estos tres es dejar la hoja tal cual estaba. Eso también se usa bastante para los autos y demás. En los autos yo no les dejé tanto blanco porque no sabía exactamente dónde los iba a ubicar, pero bueno, parte de la idea es esa. Recuerden dejarle alguna línea de uso, algún auto que se fue. Estas cosas también son importantes para el urbano, y no se le busca la explicación. Acá este auto, que es esta mancha, que es nada, es la calle, es una escena, es un auto que pasó. Ahora, cuando seque esto, vamos a poner algunos personajes, que casi siempre los ponemos de color oscuro, y después le vamos a dar, como dije anteriormente, algún brillo y demás, pero vamos a esperar que esta parte seque. Vamos a darle un poco de profundidad a las ventanas para que este negro no quede solamente acá, sino esté de alguna forma acompañando parte de la obra. Eso es importante también, porque si ya tengo mucha parte oscura, se me despega. Como decía anteriormente, en la acuarela siempre tenemos que unir y fundir las cosas. En este momento no le pongo más cantidad de agua porque, bueno, ya se me correría mucho, pero si yo tengo ese tono de grises, también lo necesito irme echando estos tonos. Este es el famoso fondo, que es la segunda instancia de la capacidad de agua que tiene la acuarela. Ven que esto después seca. Suelo usar una servilleta o la mano también, depende de lo que tengamos más cerca. Puede ser un cartel del edificio y demás, pero con esta composición está más que bien. Ahora seca en unos minutitos y hacemos los personajes. Una vez ya seca la obra, recuerden que siempre usamos
para después de la aguada, secador de pelos, 5 minutos. Y en esta estancia también, porque estuve preparando todo lo que es el fondo, ahora vamos a hacer los personajes, ¿no? La gente que es un tema importante y que le da escala. Para la aguada y demás que les mencionaba, ahora voy a hacer una. Vamos a volver al principio con otra lámina y les voy a hacer una presentación de lo que es la proporción, la escala de los edificios y cómo se plancha la primera aguada. Eso ahora lo vamos a ver en un ratito. Sobre los personajes, casi siempre es importante que haya algún elemento entre los autos. En ese caso pueden ser una o dos personas, gente, motos y elementos que den la escala. Esto es simple, tampoco es que se hace, tampoco es que va tan detallada la escala humana, sino casi siempre se cuelga lo que es la cabeza arriba del capot del auto. Capaz que esta persona cruzó mal, o bueno, no interesa mucho qué está haciendo ahí, pero o está tomando un taxi, o está corriendo. Ven que no tiene mayores detalles la persona, después se le ubica lo que es la cabeza con los blancos, con los retoques de joyería, y eso van a ver cómo se transforma. Después voy a poner una persona de este lado también, que en realidad es como una mancha, porque uno después lo puede. O supongamos que viene patinando, y capaz que estos son unos patines. Principalmente no tiene que estar estático, ¿no? Lo que hacemos acá. Entonces, no es exactamente formal, sino lo importante es que, bueno, está el personaje y es más, obviamente es más alto que el auto, y casi siempre se cuelga la cabeza de lo que se llama soga. Entonces, esta es una soga. Si hay un personaje que está más adelante, es de mayor tamaño, y si está atrás, es más pequeño. Ahora vamos a tirar algunas personas por acá atrás. Manchas, ¿no? Porque eso después, capaz que están acá esperando para cruzar. Se suele usar para los rostros, la gente que viene para mi lado, digamos, le hacemos como un rostro con una mancha naranja, marrón y demás. La gente que se va, le hacemos como un color oscuro en el pelo que le da ese contraste, ¿no? Y eso es una mancha nomás. Los que vienen se les pinta la cara, y los que se van se pinta el pelo con un poquito más de negro o gris oscuro. Pero no hay más secretos que eso, y tampoco es importante que haya un gran detalle sobre la persona, sino principalmente que eso, ¿no? Que haya alguna escala urbana. Acá también podemos poner alguna persona sobre este sector. Podemos remarcar lo que son las partes bajas de los autos. Recordemos que también se puede usar. Ven, ahí está la famosa paleta con otros colores. Después a las personas se les puede poner. Yo creo que está definitivamente patinando y puede llegar a ser un delivery. Puede haber alguna moto también. Voy a poner en este sector una mancha que después tendrá alguna característica que va en moto, y este gesto, ¿no? De la línea. Capaz que es una mancha de algo rojo o amarillo característico del delivery, pero no más que eso. Lo que les decía anteriormente es, esto es importante también, marcar el sentido de del auto, ¿no? El auto se va, tiene la línea roja, la luz roja. Son estos pequeños detalles
que son los que marcan, ¿no? Las direcciones y demás. Digamos, como que se puede llegar a reflejar apenas en la calle. No más que eso, porque si no confundiría. Por acá puede haber algún semáforo. Algún cartel, digamos, de tránsito completado, pero no mucho más que eso, porque si no confundiría lo que es la tonalidad de la acuarela, que ya vamos a hablar sobre el tema de ese. Ven que el árbol, acá hay unas ramas, no se suele hacer el árbol verde, se suele usar una o dos tonalidades. Y acá ya tiene como bastante rojo, entonces lo vamos a ir bajando de a poco con la intensidad. A continuación, como les decía anteriormente, voy a marcar algunos rostros, los que vienen hacia mi lado, que los marcamos con un colorcito la cara, y los que van para el otro con algún tono más oscuro, que es esto, que es un instante antes de llegar a la joyería. ¿Ven? Se marca la cara. Que tampoco es. Ahí tengo grupos de personas. Algunos van, otros vienen. Este personaje de acá lo voy a hacer que está en moto. Y va hacia el otro lado. Aprovecho que tengo el line. Me está faltando algún cable de la cúpula. Algunas cosas que son detalles, sobre todo de la parte superior, que siempre es bueno, obviamente, ir por este line y no por este redondo. Sobre todo en estas partes de acá. Ahí tiene parte de la antena. Acá también puede haber algunas cosas y sobre todo cables, ¿no? También que cruzan a veces sin mucha aplicación, pero bueno, es parte de lo urbano. Y después colocarles algún pequeño tono a las personas, no mucho, capaz que esta persona está andando en roller. Tiene alguna vestimenta, se muestra el ritmo, la velocidad, y capaz que tiene un poco de luz abajo, pero no más que eso, no es importante. Y algún tono a las personas de ahí. A este vamos a hacerle la cabeza un poco más oscura. Recuerden que la servilleta siempre está para usarla. Vamos a tomar este amarillo. Vamos a tomar este amarillo para acá. Y vamos a hacer una especie de mochila. Ya prácticamente con lo que les decía anteriormente de la joyería. Bueno, tiene estas mochilas de delivery, ¿no? Con la luz roja característica de atrás de la moto. Ahí está, ahí son esas pequeñas cosas las que van sumando, ¿no? Puede ser hasta un casco, pero no quiero que se confunda exactamente
los tonos estos. Después le vamos a agregar toda la parte blanca a estos personajes y con eso vamos a cubrir lo que es el tono de la luz. Lo que haría de ahora en más es solamente agregar algunos detalles blancos, pero no más que eso. Y ahí sí estaríamos cerrando la obra con lo que es la joyería, que no deja de ser un detalle de blanco, ¿no? Es lo que le decía anteriormente, y no abusar de estos tonos. Capaz que ahí está. Quería marcar eso. Por ahí. Estos personajes de acá. Tampoco es algo exacto, ¿no? Y algunos siempre es importante marcar y ver la obra a donde necesita algún punto blanco, pero es importantísimo, como lo digo, también no abusarse de esto, porque en la acuarela es como muy fuerte el blanco cuando se ve. Entonces, si uno quiere hacer capaz que una mancha o algo de movimiento, no recomiendo que sea más que esto, porque si no llega a los autos, también es importante ponerle las luces que vienen de frente. Son pequeños detalles, les recuerdo, dentro del detalle o joyería, como se suele llamar. ¿Ven? No más que eso, alguna señal de tránsito, pero no más que eso. Después sí, capaz que tengamos que retocar algún elemento de alguna de estas personas, pero no más que eso. No más que nada para que vean las proporciones y demás de lo que son los personajes y todo lo que es la situación urbana de abajo.